Trascender. Trascender significa para nosotros ayudar a otro a desarrollarse, crecer. Es parte de una cultura en la que todos, no importando qué posición ocupemos en la organización, trascendemos en otros ayudando. Reinventarse. Para nosotros, reinventarse es empezar de cero. No importa, lucha y esfuérzate por lo que quieres lograr. Lo que interesa es llegar a ser aquello para lo que naciste. Inspiración. Consiste en tener una profunda fe en lo que podemos lograr. Y esa fe, transmitírsela a otro y a otro, hasta que todos juntos podamos materializar ese sueño. Vulnerabilidad. Es tener la humildad de pedir ayuda y saber que no estás solo, no vas solo. Unidad. Significa pensar en el bien común antes que el mío propio. El éxito se logra juntos, siempre juntos. A partir de esta fecha me he dado cuenta que la educación para mí ha sido muy importante, dado que eso me ha hecho trascender dentro de esta empresa, al modo de que puedo yo educar gente cuando antes yo fui educado. Entonces, para mí, el heredar mis conocimientos me hace ser alguien más grande. Y de alguna manera la gente que está adquiriendo lo que yo sé, sé que va a ser igual o más grande que yo. A lo largo de este tiempo he ido creciendo poco a poco. Sí, he tenido tropiezos, he tenido fracasos, pero también he tenido muchas victorias, las cuales me llenan de mucho orgullo. Dentro de las disciplinas que logré cambiar, que donde estaba anteriormente trabajando y la persona que a mí me enseñaba me obligaba en ese momento a vender, pero jamás veía el motivo, el por qué vender 4, 5, 6 productos o algún servicio de color. Jamás lo vi en esa visión. Entrando en esta empresa, entrando en Estilísimo, bueno, finalmente descubrí el por qué debería vender. Pues al ver a una persona que para mí fue un gran maestro, que es Javier, yo lo veía y lo veía con muchísima gente, y en algún momento también fue un ejemplo a seguir para poder reinventarme, para poder ser diferente a lo que yo era, ¿no? Entonces en algún momento yo me quise ver como él, y pues creo que el tomar la disciplina, el no ser lioso, el tomar conciencia y el tener todos mis sentidos dentro de lo que verdaderamente para mí es una pasión, que es el estilismo. Creo que de hoy por hoy soy una persona totalmente diferente. La parte que yo reinventé en mi vida fue el hecho de la forma en cómo dirigirme hacia las personas. Era algo que yo no sabía cómo hacerlo. Y en ese proceso de no saber cómo hacerlo, había ocasiones en que era yo muy dura con las personas que trabajaban conmigo, pero yo no sabía cómo ser, cómo dirigirme hacia ellos. Mi método de trabajo siempre ha sido con tendencias a ser muy perfeccionista. El hecho de yo ser perfeccionista, yo quería que toda la gente trabajara como yo lo hacía, y yo pienso que pues no está mal, pero también es la forma en cómo lo pedía. Entonces es algo que yo reinventé en mi vida. He pasado por procesos fuertes en los que yo he cambiado mi forma de dirigirme hacia las personas, no nada más en mi trabajo, sino en lo personal.
he aprendido que no nada más estoy tocando a asistentes, sino estoy tocando a personas que tienen sentimientos, a personas que tienen una sensibilidad. Dentro de mi evolución dentro de la empresa, tiene una gran participación Jacqueline Peña, quien fue mi educadora cuando yo era asistente. Artísticamente ella me compartió demasiado, pero más desde el corazón, desde cómo comportarme, desde quién ser y cómo dirigirme hacia la gente. Jacqueline Peña es una persona que inspira a gente y esa inspiración la transmite. Dentro de Estilísimo ha habido dos personas importantes que me han inspirado y que considero muy importantes para mi vida y para mi trayectoria dentro de esta maravillosa empresa, que han sido las Jacquelines, ¿no? Jacqueline Peña y Jacqueline Andrade, que han sido de la parte artística y de la parte emocional también, Jacqueline Peña y Jacqueline Andrade, el desarrollar y el perseguir también lo que quieres y el no vencerte y el no caerte cuando todo está mal, han sido las personas que me han inspirado o que yo he sentido esa conexión para no soltar, para no vencerme en los momentos que han sido más difíciles. Mi inspiración fue una persona que amo y adoro bastante y se llama Angie Rosas. Y no simplemente por lo emocional, porque me enseñó y me forjó como la persona que soy, laboral, espiritualmente y personalmente. Llegar a un salón donde eres buenísima para vender y a los demás les molesta, es quererte salir. Y de repente que llega alguien y te jala y te dice, no, tienes potencial de más, puedes luchar por más y yo te enseño con esto. Y no va a ser fácil, pero más sin en cambio, sigo contigo porque quieres. Eso es inspirador y eso te motiva a querer seguir adelante. Y así mismo tú sigues con la demás gente y uno y otro, pero esa inspiración nunca se acaba. Amo a esa persona que me ayudó ya a jalarme de ese hoyo. Las personas que me inspiraron son cuatro. Uno es Javier Hurtado, dos, Jacqueline Peña, tres, Sara Olvera, cuatro, Angélica Rosas. Ellas cuatro personas me inspiraron a que yo sea ahora lo que soy. Y en el lugar en el que estoy, yo creo que ellos me enseñaron esa inspiración, esa pasión que tienen por enseñar, por inspirar a la gente, por compartir todo el conocimiento que ellos les compartieron y les inspiraron. Agradezco dentro de este rubro a dos personas muy importantes. Javier Hurtado, que en paz descanse, y una persona que desde el principio confió también en mí para ser la estilista, que se llama Jesús Fierro, que fue un estilista anteriormente que me enseñó, que fue de los pioneros. Y bueno, finalmente el abrirme y el decir que yo necesitaba algo, no sabía qué, y que sin querer extendieron la mano y solitos me dejaron todavía a la fecha. Creo que de sus legos, de sus regaños, de sus experiencias, de las convivencias, hasta la fecha, el día de hoy, sigo aprendiendo, sigo con todavía unas dificultades dentro de, pero bueno, creo que esto es parte de la vida cotidiana y lo más fácil es poder acceder hacia con todos. El verdadero sentido para mí en esta empresa ha sido poder ver el sueño de otra persona y saber que es alcanzable su sueño y que cuando lo logran la satisfacción es muy, muy, muy grande. Al momento de que me embarazo, tengo que salirme de lo que a mí me gustaba por alto riesgo, por infinidad de cosas. Llega el momento en que me voy de la empresa y mi vulnerabilidad decayó bastante, bastante, bastante. Llego a Angélica Rosas y le digo, ya no voy a seguir. Y me dijo, no te estanques, vamos a resolver esto. Ella me ofreció otras alternativas
y me apoyo bastante en horarios para no dejar atrás las personas que amo, pero tampoco dejar atrás las cosas que amo. Yo sentía que era una persona que podía saber todo. Cuando me di cuenta que no. Me di cuenta sinceramente que esa vulnerabilidad que tenemos, esa es de pedir ayuda, de decir, ¿sabes qué? No sé si sea el mejor. ¿Por qué? Porque yo veía trabajar a mis compañeros. Yo cuando llegué me veía como hacía un peinado y yo decía, ¿cómo lo pudo hacer? Y yo con mi peinado medio recogido y dije, y el de quinceañera de tres gajos y se acabó. Y yo decía, ay no. Y después de ahí yo veía cómo cortaban, tenían una diferente forma de cortar cabello de caballero. Y yo decía, yo todavía ocupo mis deditos, nada más mido todo con los dedos. Digo, no, y ellos cortan toda máquina libre, todo así. Y yo decía, no, pues es necesario que tenga que seguir. Qué bueno que estoy aquí, ¿por qué? Porque tengo que seguir aprendiendo cosas. En ocasiones me he sentido vulnerable porque pues no he tenido la capacidad de manejar algunos trabajos en el salón. Y la verdad es que, pues sí, no me da pena el pedir ayuda porque prefiero pedir ayuda a equivocarme. Y el hecho de que yo pida ayuda no quiere decir que no sepa hacer lo que casi siempre hago. Entonces, eso para mí, yo creo que ante nada hay que tener la humildad de reconocer la capacidad de equivocarnos. El hecho de estar trabajando a gusto, contenta, y de repente el enterarte que tal vez puede ser tu último día. El saber todo lo que has recorrido, todo lo que has hecho, y de repente un día te dicen que estás enferma y que pues puede ser tu último día. Para mí eso fue muy duro, muy difícil. Casi no hablo de esto porque efectivamente me hace muy vulnerable, me hace recordar cosas que por las que pasé muy difícil, pero que siempre hubo personas a mi lado en mi trabajo. En mi trabajo a nivel, mi jefa, Josefina, siempre estuvo presente. Mis compañeros, pocos fueron a los que yo comenté, los que supieron por lo que estaba yo pasando. Decidí retirarme un rato de la empresa mientras asimilaba lo que me estaba pasando. Recibí apoyo de compañeros que día a día me hablaban, el cómo estás. Y es bien importante el saber que existes para alguien, el saber que le importas a alguien y que no únicamente es tu familia, que también en tu lugar donde trabajas, donde te desempeñas, donde has crecido tanto, que también hay gente que está preocupada por ti. Que está preocupada por ti, que ahora que yo regreso, una de las cosas que, la primera palabra que me dijo el señor Andrade fue, me dijo Terminator. Cuando a mí me dice esa palabra, digo, sí, efectivamente, porque vencí una enfermedad, vencí un miedo. Y se han hablado miedos y se han hablado muchas cosas y ahora estoy aquí dando la cara, estando con ustedes, estando de nuevo con la tribu, con donde yo crecí, donde me han abierto siempre los brazos. Para mí la unidad en la empresa yo la viví cuando estuve en una plataforma detrás del escenario que escuchaba toda mi región en una porra de la región de Toluca. Todos aprendieron su porra con su chorizo que representa la ciudad y éramos tres participantes y en una de esas era yo y nosotros estábamos con los nervios a flor de piel, pero nos motivaba y nos subía la energía o el nervio lo controlábamos
¿Por qué? Porque nuestra región estaba apoyándonos, estaba muy unida, dándonos fuerza, valor y esa garra que se siente decir, ahí están tres chicas que nos están representando. Es maravilloso cuando ves la unidad de todas las personas que aun cuando no las conoces están ahí y están ahí nombrándote y están ahí contigo sin saber siquiera quiénes son y que van detrás de ti y te apoyan y sueñan con tu mismo sueño y sienten tu misma energía y sienten tu mismo miedo y sienten tu misma emoción. Es algo magnífico ver toda esa unidad de la tribu cuando se reencuentra y cuando también se reinventa en algo trascendental y algo que es parte de todos. Pues yo creo que somos como una célula, es una célula en círculo y ese círculo está formado por ciertos núcleos, pero finalmente es una unión. Lo que yo aquí me llevaría toda la vida y hasta la fecha compañeros que han salido, es que muy independientemente de los diferentes pensamientos que tenemos cada uno, de los cerebros diferentes, siempre ha habido en ciertas ocasiones unidad en los cumpleaños, las fiestas que se ha generado en la empresa. Llegas en ciertos momentos y nos podemos llegar a un recuerdo de 3-4 años si te acuerdas y finalmente son experiencias que hemos vivido todos en armonía y pues nos llega mucho el aprendizaje dentro de. Algo que me fascina de la empresa es la unidad que hay. En mi sucursal también hay muchísima unidad. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque solamente unidos vamos a lograr grandes cosas. Cuando yo me sentía así, que ya no encontraba yo salida, pues me sentí morir. No, para mí se me cerraron las puertas. Por eso ahora sí les digo a las personas que sufren una decepción, que luchen, que salgan adelante, porque trabajos hay muchos. Yo empecé lavando, planchando, y no me da pena decirlo, porque para mí fue un orgullo. Gracias a José, que me extendió la mano. Iba yo a hacer quehacer a la casa del señor Arturo Andrade. De ahí me venía a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque me gusta ganar mi dinero. Me gusta salir adelante. Por eso, como les vuelvo a repetir, a las personas que han sido, pues a lo mejor, engañadas o traicionadas, que no se cierren las puertas, porque la vida sigue y sigue adelante.